Después de más de 50 días de lucha y más de 2 semanas de bloqueo en Vaca Muerta, podemos decir que cualquier aumento salarial o pase a planta de los eventuales precarizados que se pueda conquistar va a ser sobre la base de la lucha incansable de los autoconvocados, que hemos tenido el apoyo de la población en cada piquete, en cada asamblea, en cada marcha, donde hemos debatido y decidido las medidas en forma democrática. El dirigente de ATE, Carlos Quintriqueo, hasta hace 20 días defendía el acuerdo del 12% firmado con el gobierno y pensaba que con ese acuerdo se nos iba a bajar la espuma cuando cobremos el sueldo en abril. Lejos de eso, nuestra rebelión se profundizó. Hoy reaparece traicionando los mandatos de asambleas de los trabajadores y trabajadoras de salud, montado sobre la lucha que conquistamos en las calles, los autoconvocados, aparece pidiendo un paro por tiempo indeterminado y un aumento del 45% para todos los estatales. Claramente, la verdadera intención de la mesa entre ATE y el gobierno y los mensajes mafiosos de Guillermo Pereyra es legitimar a la conducción sindical, repudiada por los trabajadores y las trabajadoras, y desactivar la enorme rebelión de salud. Es por esto que, al finalizar en la mesa con ATE, la ministra Merlo se dirigió a los autoconvocados que estamos en las rutas pidiendo el cese de los bloqueos. Por esto, los autoconvocados, las y los autoconvocados de la provincia, convocamos a todos los trabajadores estatales a reforzar los piquetes, a reforzar cada punto de lucha que exista en la provincia para lograr un aumento salarial al básico digno de todos los trabajadores estatales. Reafirmamos nuestra exigencia a ser convocados por el gobierno como legítimos representantes del conflicto de salud, así como también ratificamos nuestro pliego de reivindicaciones. La recomposición salarial del 40%, devolución salarial del 2020 y actualización salarial 2021 por IPC. El pase a planta permanente de todo el personal eventual, no solo de los listados armados a discreción por la conducción. La restitución de los días caídos en lucha y el cese de sumario y persecución laboral de los trabajadores y las trabajadoras en esta lucha. También exigimos la reducción de la edad jubilatoria, las 30 horas semanales para los trabajadores de salud. También pedimos que se actualicen los planteles óptimos en cada repartición de salud y que los trabajadores tengamos el pleno goce de los derechos en el convenio colectivo marcado. Por eso hoy decimos que los trabajadores autoconvocados, después de 50 días de lucha y más y 17 días de piquete en la ruta y estar sobre las rutas, estamos más firmes que nunca y vamos a seguir defendiendo y luchando por nuestros derechos.